Hola amigos y amigas, este es el trabajito que vamos a hacer hoy. Yo espero que os guste y que si es así, pues os suscribáis al canal, me deis un dedito arriba y lo compartáis. Bueno, pues yo lo he hecho con una telita que es de cuero sintético, pero lo podéis hacer con cualquier otra tela. El patrón, con el mismo patrón, podéis hacer la parte de detrás y la parte de delante. La parte de detrás se dobla y se hacen los patrones. Aquí, a unos 3 centímetros y medio del escote, coséis hasta abajo, luego le coséis las costuritas de los laterales y los hombritos. Al ser de cuero sintético no hace falta de hacerle dobladillos. Si lo hacéis con una telita que no se deshilache mucho, pues no hace falta que le hagáis dobladillos, solo las costuritas de los laterales. Le ponemos un velcro detrás y listo. Tiene muy poquita faena. Le recortamos el sobrante también. Y aquí yo con esta puntillita le voy a coger la medida. Y por la parte de dentro del vestido se la coseré. Lo podéis coser todo a mano o a máquina, como mejor os vaya. Que esto es muy fácil de hacer, pero bueno, que si no tenéis la tela, la podéis hacer pues con una tela de algodón, con una tela de licra, con lo que tengáis a mano. Aquí le he cogido ya las medidas, y lo he cogido con unos alfileres y ahora lo coseré. He recortado también el sobrante de arriba y del lado. Y este es el bolerito, que también es muy fácil y lleva muy poca costura. Yo lo he hecho también con una telita de pelo, pero que lo podéis hacer igualmente con cualquier otra telita que tengáis. También lleva muy poquita costura, que solo le lleva por debajo de los brazos un poquito de costura y ya está. Si es una telita que no se deshilacha, pues es súper fácil. Yo también os digo que yo conozco una modista que de vez en cuando me paso y me da los recortes que le sobran de las telas que cose y tal. Y bueno, si conocéis a alguien, pues ya sabéis, vais y le decís que os dé lo que le sobre de tela y eso también os irá bien para hacer cositas. Solo le coso este lateral por debajo de la manguita, como es poquita cosa, a mano. Lo rematáis bien, con unos puntitos a mano lo rematáis bien y listo. Ahora lo haremos el otro lado igual que este. Y ya está. ¿Ves? Ya está terminado. Hemos cosido los dos igual. Y ya os digo, si os gusta un poquito más corta, pues la hacéis un poquito más corta. Ahora se lo probaremos a ver qué tal le queda. Yo creo que le queda perfecta. Bueno, si os animáis y lo hacéis, a ver si me decís algo, que me da mucha alegría. Que el otro día una suscriptora me dijo que había hecho las botitas y que le quedaron súper bonitas. Pues la felicito porque me lo dijo. Y le mando saluditos por haberlo hecho y habérmelo dicho.
Pues bueno, este es el resultado. Así que muchos besitos y suscribiros si no estáis suscritos y darle a la campanita y darle el dedito arriba. Venga, un besito para todos.